Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Y pues aquí venimos con esta serie que acabamos de iniciar aquí en Minecraft. Y pues aquí está nuestro amigo el Alan. Aquí está pues jugando con nosotros. Había hecho este video, iban a ser comentados, bueno, en vivo. Pero por causa de que no ajusté la capturadora, no la ajusté al volumen, o sea, que se escuchara el audio. Bueno, no, creo que sí ajusté la... No, ya me acordé. No puse el Xbox en las preferencias, no lo cambié. Y pues no se escuchó, pero miren mi casa que construí. Esta es mi habitación para mí solito. Aunque llegan aquí esos vatos, lo que no me caigo... Ay, es que estos vatos llegan y se roban mis cosas aquí de mis baúles. Por eso dizque yo no sé cómo le voy a echar candado a una puerta para que no pasen. Y pues aquí tengo las cosas que he sacado. Tengo un ojo de un Enderman, tengo mi caldero, tengo mis pastelitos, mi pan, tengo mi... eso, pues eso también, piedra. Esta serie le vamos a poner de nombre En Busca de la Mina Fantasma. Así es, señores, vamos a buscar una mina fantasma. Primero, pues ya tenemos todo lo que es nuestra casa para tener suplementos. Y esta serie va a ser llamada En Busca de Nuestra Mina Fantasma. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a buscar una mina. Vamos a ir a buscar también los monjes más adelantito. Vamos a ir a buscar los monjes, porque esos monjes, no manches, yo el otro día fui, pero bueno, no tienen nada que robarme. Y pues aquí tengo esta serie de Minecraft. Más que nada, ya vamos a estar subiendo Minecraft al canal, más Minecraft al canal, para que las personas que le gusten ver Minecraft, pues tengan variedad. Aquí está la habitación del Alan. Les hice habitaciones a cada uno para que no se anden robando mis cosas y tengan un lugar donde echen sus cosas, pero de todos modos hacen lo mismo. Pura rapiña, no se crean. Aquí está la habitación del Terminator. Como pueden ver, todo huevón, no. ¡Ey, mi espada! ¿Dónde está mi espada? ¡Mi espada! ¡Se robaron mi espada! ¡Ay! ¡Mi espada! ¡Mi espadita! Y bueno, aquí tenemos este episodio para que... ya vamos a empezar a seguir. Este es el primer episodio de esta serie llamada... buscando la misma, oiga, ay, la misma, no manches, estoy inmenso. La mina fantasma. Y ya, pues vamos a empezar a subir más videos, ya. Puro Minecraft, ahorita voy a empezar a subir. Voy a subir Gears of War, de lo que caiga. Pero ahorita va esta de Minecraft. Lo que me compro el adaptador para poder grabar yo también, que se escuche mi voz cuando grabo con mis compas aquí en el Xbox 360. Para que se escuche. Me voy a comprar unos cascos, o cómo se llaman, que sirven para ponerlo en la Xbox, y que puedes grabar así con ellos, o sea, se puede escuchar tu voz. Pero bueno, pues ya mientras aquí los vamos a estar subiendo, ya si yo no narro los videos, los va a narrar un compadre. Pues ya ven ahí al Terminator, el que le subí el video de cuando se perdió, se había pasado de lanzada. Véanlo, no se vaya a olvidar, véanlo, acá abajo les voy a dejar el link del video para que lo vayan a mirar. Y pues aquí estamos con esta serie, vamos a empezarla, no sé, creo que tengo todavía espacio para un amigo que se quiera unir. Ah, sí, saludos al Tongar222, que fue el que me pasó el juego, por él estoy jugando, esta casa es dedicada para él. Tongar, tranquilo Tongar, vamos a conseguirte gol para que juegues con los otros y vamos a hacer la serie tú y yo, pero vamos a hacer otra serie. Vamos a hacer una serie bien pasada de lanza para que sea a tu honor. Y pues ya este video, más de qué se trata, ahorita les voy a mostrar mi casa, voy a mostrarles mi mina, voy a mostrarles todo lo que tengo ahorita, lo que he construido para que... Ah, yo pensaba que era un creeper ese, me caí, ustedes vieron, yo pensaba que era un creeper. Chequen, mi casa está bien pasada de lanza. Ya tenía ganas de subirles un video, porque... ya tenía tiempo. Dame mi espada. Miren, ese tenía mi espada. Ya ven, les digo que se la roba. Ah, no se crean. Ya tenía tiempo que no subía videos aquí de Minecraft. Porque, no sé, es que ya ve que se había descompuesto mi capturadora. Ey, tranquilo viejo. Y pues, ya tenía tiempo. Pero ya tenía ganas de subirles. Aquí, como pueden ver, es nuestra mina. Bueno, no mina, es donde sacamos material. La mina la tenemos a aquel lado. Y pues vamos a ir a buscar la chida. Vamos a buscar una mina donde... mi perro, mátalo. Ah, ya vieron mi perro que domestiqué. Ese es un perro que domestiqué. Vente perrito, vente chiquito. Ese fue el perro que domestiqué. Si no saben cómo domesticarlos, pónganmelo en los comentarios. Que nos robamos sus cosas. No, hay que dejárselas.
pónganmelo en los comentarios para que yo les diga cómo se domestica un perro. Está bien, está fácil de domesticar un perro. A ver, es el Camín, el Juan, el Elías está mandando un mensaje. Y pues yo les digo, ya hay espacio para un jugador, si quiere jugar a alguien con nosotros en esta serie. Nomás eso sí, que tenga, bueno, si quiere un jugador jugar conmigo, tiene que tener diadema, tiene que oírse bien su diadema, o sea, que no esté jodido y que se ande oyendo mal. No, que tenga diadema y que se escuche bien para jugar. Ahora, que si ya hay un youtuber que quiera jugar conmigo, quiera hacer una serie y que él también grabe, pues también se puede jugar aquí conmigo y puede grabar una serie, pero nada más uno. Y pues ya aquí le seguiré trayendo más adelante lo que es esta serie de Minecraft, para que, para los que les gusta Minecraft, ustedes díganme. Yo la verdad estoy bien novato en Minecraft, estoy novato ahorita, o sea, las cosas que he construido es porque nomás así como que le invento a ver qué hago, o sea, le estoy moviendo a todos lados y no sé, pero o sea, más cosas que ustedes sepan, como aquí el Tongar, me dice, mira, haz esto, y, o sea, él me está ayudando cómo lo haga, y pues por eso que ha hecho otras cositas, pero muchas cosas así, no sé, ustedes díganme cómo le hago, o logros, o estoy así para poder hacerlos. Ya me regalaron un anillito, un reloj, me regalaron... Ah, sí, lo que quería saber, ¿cómo hago el reloj? Bueno, si se puede hacer un reloj aquí en Minecraft, ¿cómo lo hago? Déjenlo aquí en los comentarios, ¿no? Ayúdenme. Quiero hacer el reloj para saber a qué hora son. Y pues nomás es lo que quiero hacer. Y ya más adelantito lo que se vaya presentando, para que ustedes me vayan ayudando en hacerlo. Ahí me van diciendo cómo. Bueno, si no es mucha molestia, digo. ¡Ey, perrito, vente! Fury, le puse Fury al perrito, ¿eh? Y sí, aquí estamos, ya vamos a comenzar, vamos a hacer, yo creo que voy a anchar esta casa grande, más grande. Yo creo que también voy a, bueno, no sé, quiero construir una casa, pero al otro lado, o sea, es que está bien grande el mapa. Quiero tener unas 4 o 5 casas para que se vea bien pasado adelante, o sea, cuando ande caminando, ande buspeteando, ande buscando cosas, pueda usar un lugar donde dormir y descansar, o donde esconderme cuando me... Ya ven los creepers. El otro día sobreviví mucho, no manchen, sobreviví como 4 noches, que estaba perdido, y la sobreviví, ya no tenía comida, lo único que estaba haciendo es de que mataba zombies y me comía la carne podrida, y aunque me envenenaba, pero en todos modos ya alcancé a sobrevivir y llegué. Bueno, les voy a mostrar lo que es el jardín. Vamos a mostrarles el jardín. Hice un caminito acá para ir a mi mina. Esa es la casa del José Marticota. José Marticota, no he tronado tu casa, no me la he robado. Aquí está el perro del José, miren. El perro del José, el perro del José. ¿No te dije así, Marticota? No, ahí está, allá su casa toda chafa, fíjate su casa, o sea, la hace muy, muy humilde. Miren mis cañitas, sí, tenemos un huerto de cañitas, miren mi casa, está bien pasada de lanza. Tenemos un huerto de cañitas bien, bien chidote, el muro de la vergüenza. Ese es el muro de la vergüenza para que no se pasen los creepers. A ver mi jardín para que vean. Ya vamos a ponerle aquí más cosas. Vamos a ponerle más cosas aquí más adelante. Aquí tengo mi baúl donde echo mis... Lo que saco aquí del ese, tengo trigo. El trigo me lo robé de allá de los monjes. Me robé de la casa de los monjes el día que... Cuando les digo que me perdí. Me salvé porque encontré una de esas casas de los monjes. Pero no tenían, o sea, no tenían ningún baúl con nada. Pero sí tenían trigo ahí sembrado. Y llegué y me robé todo su trigo y les dejé sus plantíos todos secos ahí, toda tierra, lo más no se veía nada. Me pasé de lanza. Y aquí tengo por donde yo camino para mi mina. Este es un caminito que voy a hacer más chido más adelante. Yo creo más adelante, bueno, o sea, ya que se meta otro a jugar conmigo, vamos a ponerle lo que es los rieles. Vamos a hacer todos los rieles, yo no sé cómo los voy a hacer, pero bueno, dicen que es difícil hacer los rieles, pero voy a hacer los rieles y voy a acá para que me lleve mi mina. Acá tengo la mina de vidrio. Esta es la mina de vidrio que voy a hacer acá. Voy a hacer una vidrio, le puse que era de piedra, pero bueno, que sea piedra y vidrio, porque ocupo mucho vidrio, porque aquí la cuevita esa que voy a hacer va a ser de cristal para que se vea bien pasada de lanza. No bien vergas acá, bien pasada de lanza. Para que digan, no manches, el Dylan sí sabe aventarse casas chidas en Minecraft. Bueno, nomás. Bueno, con la ayuda con los que estén conmigo. Pero bueno, aquí, miren, aquí como ven,
yo creo que allá abajo voy a hacer más calderos, voy a hacer un montón de calderos allá abajo para que haga mucho vidrio. Voy a hacer otra cama porque no, hombre, a veces estamos dos aquí trabajando y no se puede trabajar a gusto, y pues la verdad que sí hace falta para que, pues más que nada se vaya haciendo esto. Pero pues aquí ya, o sea, le vamos a seguir, a ver qué podemos hacer, y pues mientras buscar la mina fantasma. Y pues hasta aquí se queda este video, y bye.